Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer al Instituto Roja por no, no pasa nada. por esta invitación y ¿Qué es esto. No. <laughs> Ahora. Y bueno, a Elena y a Juan. Bueno, pues por estas estas actuaciones que estamos haciendo desde el lado de la investigación. En mi caso, os voy a exponer lo que es la lo que, un poco el resumen de, de, mi, de mi tesis doctoral, un poco adaptada al, al ámbito en el que nos encontramos hoy. Eh, me voy a encargar de... Ah. Vale. O sea, yo eh, os voy a hablar un poco de entornos urbanos eh, seguros y, bueno, básicamente os voy a hacer una introducción que viene un poco al hilo de todo lo que se ha hablado hoy, porque básicamente eh, pienso que somos los profesionales, tanto arquitectos, ingenieros, técnicos municipales, gestores públicos y privados, los que generan la reglamentación, todos somos responsables y debemos preservar la seguridad y salud de todos los usuarios y, de, y debemos crear entornos seguros y, y confortables para todos los usuarios. Es muy importante la relación entre el individuo y el ambiente. Porque para ellos la, esto es la clave para establecer esas condiciones de diseño, que van encaminadas a favorecer el desarrollo de toda la población. Pues ahora mismo Javier también nos lo ha comentado cómo es necesario esa adaptación o que el propio individuo se adapte al o que el entorno se adapte al individuo, más que el individuo al, al entorno. Entonces, crear esos espacios, productos y servicios accesibles, que se ha estado también tratando a lo largo de todas las jornadas, pero sobre todo teniendo en cuenta las capacidades físicas, sensitivas y cognitivas de todos los individuos. Y volvemos a repetir que se realiza en todas las actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana, de la forma más autónoma distinguiendo entre autonomía e independencia, pues buscamos la autonomía del, del individuo. Volvemos un poco también a destacar eh, la inversión de la, de la pirámide de población, en este caso es en España, como el incremento de la esperanza de vida nos ha llevado a tener un incremento de la población mayor. Y, por lo tanto, eh, las personas con capacidades físicas, sensoriales y cognitivas van a demandar una, unos mayores requisitos a los espacios en los que se desarrollan. Yo creo que en este momento deberíamos ser bastante egoístas y los que hoy estamos aquí vamos a intentar, eh, poco a poco, y haciendo accesibles los entornos, porque dentro de poco nos va a tocar. Si no lo tenemos accesible ahora, por lo menos ir ¿no? avanzando y que cuando lleguemos. Seamos, tengamos estos entornos accesibles. Nos olvidamos un poco también del, del patrón de, de, que nos decía el Renato, del, del hombre perfecto, hombre en la medida de todas las cosas, pasando por Le Corbusier en el primer cuarto del siglo. A mí me favorecía, creo que a mucha población del primer cuarto del siglo no le favorecía, pero bueno, al final todos somos diferentes. Entonces, uh -huh. en esas en esa diferencias es donde se debe generar esa ciudad. Esa ciudad, que hay tantas ciudades como ciudadanos, cada ciudadano va a encontrar en, en su entorno su propia ciudad. O sea, que, que no pensemos que hay una ciudad ideal, puede haberla, pero realmente cada ciudadano genera su propio, su propio entorno y lo hace a su medida. Nos olvidamos también de Neufer, de, de estas que nos decían como el hombre y sus dimensiones y espacios necesarios, para pasar a ver cómo son esos entornos, teniendo en cuenta pues, que las medidas ya no son de un hombre de unos 70, sino bueno pues que ya además eh, tiene diferentes modos para poder eh, moverse, movilidad reducida o movilidad de botones, movilidad eh, eh, pues en grupo, ya no son esas, esos espacios tan estrechos que al final nos llevaban a generar para los arquitectos espacios lo más pequeños posibles, eh, un poco hacia el minimalismo, ¿no? Entonces buscar esas referencias y esos alcances, esas esos objetivos hacia, hacia personas que pueden tener diferente talla, diferente peso y diferente movilidad. Lo que, lo que sí que estaría claro es que no debemos pensar en que una rampa solo va a favorecer a una persona en silla de ruedas. Una rampa, eh, si bien la población, hasta la población en España, el 9% de la población en España eh, tiene movilidad. Eh, Está considerada con discapacidad, entre ellos hay un porcentaje de movilidad reducida, pero si pensamos en esa rampa solamente para personas con discapacidad, creo que deberíamos darle la vuelta y veremos que esta rampa realmente va a favorecer al 100% de la población. Lo mismo que si pensamos que un plano con colores, con alto relieve, con pictogramas, con Braille, solamente va a favorecer a personas con deficiencia visual, ya sea discapacidad, eh, ya sea. Eh, deficiencia visual con resto visual o bien eh, personas invidentes, pues deberíamos también pensar que hay otro porcentaje de población que también se va a favorecer esta acción. Lo mismo que cuando utilizamos esos pictogramas eh, como elementos de comunicación, hay personas que realmente necesitan la comunicación porque tienen problemas de comunicación, necesitan pictogramas para poder establecer una relación con su entorno, pero si realmente eh, podemos darle otra vez la vuelta, vemos que hay mucha... Porcentaje de población que se puede aprovechar de estas acciones. Para mí sería importante, y yo creo que todos los que hemos expuesto hoy, que no solamente se pensara en la discapacidad para ese 9% de la población. Deberíamos cambiar y ver que la, la, la accesibilidad, al final, favorece al 100% de la población, y que no solamente nos debemos fijar en esa discapacidad física. Creo que hay otras discapacidades que también se tienen que tener en cuenta, como la cognitiva y la sensorial. Ahora ya paso un poco a introduciros el, el elemento que, que os voy a, que os voy a con, comentar, que es, para mí es el pavimento. Un poco el, es la parte de mi tesis, y todo viene porque el ciudadano cada vez demanda un aumento mayor, un mayor aumento de la superficie peatonal. Y no es más que, también lo ha dicho el profesor Lamíquiz, eh, eh, ese, ese intento por recuperar la ciudad como una ciudad paseable, como su libro decía, recuperar esos espacios de, de, de conexión entre otros ciudadanos, entre, otros, entre, otros ciudadanos perdón, entre, entre otras personas, y poder conectarse con otras personas. Entonces, al final lo que intentamos es crear espacios, debemos crear espacios seguros y confortables para mejorar la calidad de vida de, nuestros, de, de las personas. Y el pavimento parece ser que no le estamos dando toda la, la importancia que, que, debe, que, que debería tener, y os lo, os lo voy a poder demostrar a lo largo de la ponencia, como el pavimento es el elemento de contacto del ciudadano con su ciudad, con su entorno más próximo. Realmente el pavimento es el epidermis de la epidermis de la ciudad. Entonces, eh, lo que está claro es que no todos los ciudadanos tenemos una marcha humana, la marcha humana no para todos los ciudadanos es normal. Tenemos una marcha normal, que son movimientos alternantes y rítmicos, y una marcha eh, patológica. Con lo que os quiero decir es que el, el pavimento eh, puede ser el elemento eh, que genera eh, mayores caídas en, en, el, en, el, en el entorno urbano. Y esto lo que se produce son inseguridad del ciudadano en el momento que toma contacto con su entorno más próximo, con el entorno en el que se desarrolla su vida diaria. Una caída al final es perder el equilibrio y hacer que el cuerpo, bueno, pues al final se caiga y eh, se producen una serie de lesiones. Según el informe de la OMS, bueno, pues a las, la caída eh, se produce. Son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales o bien intencionales. Que esto sobre todo se, de, eh, se produce en los mayores de 65 años, siendo además eh, 37,3 millones de caídas con bastante gravedad y atención médica. Por lo tanto, creo que todos los técnicos y todos los agentes que participamos en los entornos urbanos, tanto o sea, urbanos, pero bueno, esto se puede extrapolar también a, a edificios. Yo mi, mi investigación fue hacia los, los entornos urbanos, creo que deberíamos crear entornos seguros y, y la priorización también de la investigación relacionada con las caídas, que, hasta, que a día de hoy todavía no se conoce realmente cuál es el coste de, de, una, de una caída como elemento, y, y luego establecer también políticas para reducir estos, estos riesgos. La, el accidente al final, bueno, este es un, un informe dado en el que las dos, dos, los dos principales productos que, que, elementos que causan lesiones son el mobiliario estacionario y el pavimento. Como veis, eh, desde 1999 hasta el 2011, que ha sido el último informe dado, el, el, el porcentaje de caídas en espacios públicos cuando estamos desarrollando actividades de ocio eh, es casi un 50%, pues mayor del 50% en el 2011. Eh, con esto lo que quiero venir a, a establecer son dos objetivos, que es lo que establecía mi tesis doctoral, que es la insuficiencia e ineficacia de la reglamentación vigente en los entornos seguros y confortables, que también hemos venido hablando en, en estas dos jornadas. Luego que hace falta establecer una serie de criterios de diseño, eh, de uso y diseño en los pavimentos, para que nos den esos requisitos de confort y seguridad del ciudadano, del usuario. Por ello, en la tesis eh, lo que vengo a desarrollar son cuatro puntos principales, fijo el foco en cuatro puntos, que es el ciudadano, el pavimento, una reglamentación y unos métodos de ensayo. El ciudadano, porque eh, el ciudadano considera que su entorno urbano no es seguro y porque eh, la influencia de los aspectos físicos, sensoriales y cognitivos en el patrón de marcha va a hacer que se produzcan caídas. ¿vale? Y afecta su relación con el entorno en eh, eh, muchos aspectos, luego, luego os, lo, os lo volveré a comentar. Eh, que una persona se sienta segura y confortable dentro de un espacio hará que, eh, un poco la tabla que también ponía Carolina, que, que también me. es como se puede quedar en vivienda o bien empezar a salir de su entorno más cerrado a relacionarse con el resto de la ciudad. Entonces, si él no, cons no, no considera que el entorno más próximo es eh, seguro y confortable, se quedará hermético en su, en su ciudad. No. <laughs> El pavimento es el principal causante de las lesiones por caídas. La reglamentación, un poco también, volvemos a decir, que es insuficiente e ineficaz, como se ha venido diciendo eh, a lo largo de las jornadas. Y luego encontramos que los métodos de ensayo que nos pueden dar un poco el, 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 la medida de ese índice de resbaladicidad, de ese índice de fricción necesario en los entornos para hacerlos seguros, pues no se adapta a las especificaciones de las situaciones reales. Al final, lo que tenemos que crear son entornos eh, seguros y accesibles, pero para todos los ciudadanos, independientemente de sus, de sus eh, habilidades o, o sus, sus capacidades físicas, eh, sensoriales o cognitivas. Bueno, un poco ámbito normativo, nada, comentaros que durante la. En, en... Se establecieron relaciones con diferentes países y un poco eh, lo que existe es una falta de consenso a la hora de, de establecer cómo tiene, debe ser un entorno seguro y confortable. De hecho, cada, cada país utiliza un método de, de ensayo diferente, lo que genera una, una falta de, 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 de correlación entre los diferentes ensayos, que, bueno, que es, es, no me voy a meter ahora en, en estos temas. En el ámbito nacional también se ha hablado de la, de, la, de la norma, de las normativas, de la reglamentación, pero básicamente nosotros lo tenemos un poco también complicado. Para los espacios urbanos exteriores solamente tenemos el, la orden ministerial 561 del 2010, pero que ni siquiera hace una... una una especificación de cómo deben ser esos pavimentos en el entorno urbano. De, dicen nada más que debe ser peaton, eh, los, eh, deben ser duros, estables, antideslizantes, en seco y mojado. Para ello debemos recurrir al código de la edificación, que es donde nos va a decir eh, qué índice de resbaladicidad se puede aplicar. Pero nos encontramos otro límite, que el código de la edificación... Técnico de edificación se limita a lo que es el edificio y su entorno más próximo. Luego, si quisiéramos aplicar una reglamentación para un entorno urbano, solo, solamente podríamos eh, utilizar que es eh, antideslizante en seco y en mojado. Estos son un poco los métodos de, de ensayo que os traía. Bueno, este es el código técnico que básicamente os, os indican unos índices de resbaladicidad, pero que básicamente son para interiores y entornos próximos vale entonces para lo que es el exterior seguimos un poco con una, con una laguna y lo que hacemos es que se aplican eh, índices de resbaladicidad que, nos, eh, que, el, que el código técnico asimila para las zonas próximas al edificio que son exteriores y que podríamos eh, hacer un paralelo a, a las zonas urbanizadas. A modo rápido, eh, tenemos tantas reglamentaciones, 17 autonómicas, dos nacionales, en las que solamente se especifica para exterior urbano, o sea, estoy hablando urbano, ¿vale? O sea, antideslizante en seco y en mojado. Las normas unes se unen. A la hora de aplicarlas en, el, en los entornos urbanos por materiales, tenemos cuatro normas de servicio, accesibilidad, y 13 normas de producto, que son directamente hacia materiales. Hay ensayos obligatorios de resbaladicidad, pero eh, las 13 normas, en las 13 normas nos dicen que tenemos que tener eh, métodos de ensayo distintos. Bueno, al final lo que tenemos son resultados diferentes para un mismo material que no nos están garantizando una, un entorno eh, seguro y confortable. Pasando un poco ya rápido y estas imágenes, comentaros que en el, dentro de la tesis se ha estudiado pues, un poco lo que es la marcha humana y pensando. Eh, lo que tenemos que ver es que las personas con movilidad reducida, personas mayores con capacidades sensoriales, físicas y cognitivas reducidas, lo que demandan al entorno es eh, mayor, eh, unos mayores requisitos de seguridad. Es importante a la hora de diseñar los entornos aquí con dife, de diferente diseño. Una persona mayor eh, detecta estos cambios de resbaladicidad en los pavimentos y... Lo que le genera a él es volver a adecuar la marcha en, estos, en este nuevo cambio de pavimento. En muchas ocasiones lo que se produce, si lo, si lo detectamos nosotros, enseguida corregimos nuestra marcha y adaptamos nuestra marcha a la nueva fricción, a la nueva resbaladicidad del, del pavimento que, que nos encontramos. Pero una persona mayor lo que le genera es una inestabilidad y esa inestabilidad muchas veces puede corregirla, pero en la mayoría de las, de las veces lo que le genera es una caída y esa caída… Zonas mayores eh, lo que lo que ocurre muchas veces es que eh, son accidentes que terminan en silla de ruedas o en, o en fallecimiento. Entonces, bueno, el tema de pavimentos, bueno, pues deberíamos cuidar un poco los pavimentos que utilizamos en los entornos urbanos. La la imagen de. esta imagen mayor le genera bastante inseguridad. Es un pavimento mojado que lo que le, le hace pensar es que se va a caer. Los cambios de pavimento, los resaltes, las ejecuciones, bueno, pues todo esto es algo que deberíamos muy, tener muy en cuenta a la hora de diseñar las ciudades. Como un mismo pavimento, eh, un, eh, como en un pavimento. Podemos... Una, una estabilidad, pero al cambiar de un pavimento a otro se genera una, una inestabilidad. Pero no todo tiene que ver con la superficie, con la epidermis del, del pavimento. Lo que tenemos que tener en cuenta también es esa base sobre la que se apoya el pavimento. Por eso muchas veces lo que nos encontramos son estos deterioros en el pavimento, que causan igualmente caídas, inestabilidad y, pues otra vez volvemos a las mismas, caídas y no solamente personas mayores, cualquier persona se puede... Falta de mantenimiento y conservación, algo que también se ha comentado, cómo es necesaria esa conservación y mantenimiento de, las, de los elementos. Eh, bueno, aquí nuestro amigo Colegio de Arquitectos de Madrid eh, nos encontramos tres pavimentos diferentes, con tres rugosidades diferentes, con tres valores de resbaladicidad eh, diferentes. Bueno, ejecuciones mal, mal, mal realizadas. Y luego, bueno, hay un montón de, de, de casos en los que la gente eh, se publican. Y el problema es que eh, en España no terminamos de denunciar. Eso, esa, esa parte también se ha hablado como la falta de denuncia por parte de los ciudadanos de elementos que en el entorno urbano eh, hacen que no sea seguro ni confortable. Si, si tuviéramos un, un procedimiento de denuncia. Eh, eh, conocer cómo se encuentra el, el, el espacio urbano, pero sobre todo poder actuar y poder saber en qué momento, eh, o sea, si, si pudiéramos involucrar y... y de, eh, me has hecho ir muy rápido... <laughs> bueno, lo, lo, o sea, te, debemos conocer que tenemos herramientas para denunciar. Si no denunciamos es imposible que la Administración conozca realmente el valor de, de los, lo que supone una caída en un, en un espacio urbano. Esto generaría un mayor cuidado por parte de los técnicos prescriptores a la hora de decidir eh, un espacio urbano. Bueno, aquí os traía simplemente Madrid-Río, que también se ha hablado, cómo al final la gente decide ir por ese itinerario. Que es uniforme, que realmente es la pista ciclista, y como la parte dedicada al peatón termina estando vacía. ¿Por qué? Porque ve que es una guía, el pavimento sabe que va a ser uniforme y porque es un encaminamiento. Realmente es bastante importante para las personas conocer que ese pavimento está en perfectas condiciones. Bueno, esto es algo que me encontré el otro día en el aeropuerto de Barajas, una intervención de unas bandas de. ...de encaminamiento... ...mal ejecutadas, si veis la sombra... ...bueno, pues esos son resaltes que al final lo que nos ...son tropiezos y, y, y... caídas. Esto lo voy a pasar rápido... <laughs> ...bueno, es un poco lo que os he venido a decir... ...pero sobre todo, bueno, me interesaría... ...bueno, este es un poco a, a, ...a... ...cómo es la Plaza Mayor, cómo se generó... ...cómo ha sido el diseño, pero al final... ...la Plaza Mayor termina teniendo... ...una serie de problemas que... Tienen que ver con el tipo de pavimento elegido, con el, eh, seleccionado, con el tipo de, con el tipo de soporte que se le ha, sobre el que se ha apoyado y, sobre todo, falta de mantenimiento y conservación de los elementos urbanos. El, al final, eh, para crear un entorno seguro y confortable, yo creo que esta rueda es bastante descriptiva y creo que desde la decisión municipal de los técnicos municipales, hablo de entorno urbano. Eh, de, de, de hacer una modificación en un espacio urbano como la elaboración del proyecto por parte de arquitectos o ingenieros con una prescripción de una serie de elementos, un conocimiento del material que vamos a instalar ese fabricante con ese material que tiene unas características de resbaladicidad adecuadas a un uso. lo que tenemos que ver es que el uso sobre el que se va, eh, en el que se va a instalar este pavimento es adecuado al material el constructor y el instalador, cómo ejecutan esa, esa obra, una normativa de, de aplicación que es muy extensa, que muchas veces es complicado llevarla a cabo, pero que, que está ahí y hay que cumplirla. Y sobre todo, ver cuál es el método de ensayo más adecuado para darnos eh, la seguridad en los entornos, que a día de hoy eh, no existe. No existe consenso en España, pero tampoco existe consenso a nivel internacional. Y una parte muy importante es la conservación y mantenimiento de esos... de esos espacios urbanos. Os traigo unha cita que, al final, bueno, pues las ciudades, son, como los sueños, están constituidas de normas absurdas, perspectivas engañosas, y cada cosa esconde otra. Muchas gracias.